tu historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la Macroventa, conoce la tecnología de nuestros autos y estrénalos con bonos de hasta 60 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del 1 al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. En Caste TV te lleva a vivir de cerca la Feria del Toro de Tezuitlán 2017. Sigue la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3:30 de la tarde desde la Plaza de Toros El Pinal, con un encierro de la legendaria ganadería de Piedras Negras para los diestros Federico Pizarro, José Luis Angelino y Arturo Saldívar. Sigue todo el detalle de la segunda corrida de la Feria del Toro de Tezuitlán 2017 en vivo por Encaste TV y Facebook. Tu historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la Macroventa, conoce la tecnología de nuestros autos y estrénalos con bonos de hasta 60 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del 1 al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. Encaste TV presenta Encaste Radio con Belén Vázquez, Paco Canales y Jerónimo de Cárcer. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a E-Radio. Yo soy Carlos Flores. Gracias por acompañarnos como cada jueves en Encaste.tv. Hoy tenemos un programa de arte. El mundo del toro está repleto de muestras artísticas que el verdadero taurino sabe apreciar. Y hoy, justamente, haremos un viaje a través del arte de grandes pintores. Pero antes quiero presentar al equipo de E-Radio, que como cada lunes hace posible la realización de este programa. Nacho Salgado, buenas noches al frente de la producción. Alejandro Abreu, buenas noches en los controles y en la parte digital. Jerónimo de Cárcer, con el gusto de saludarte otro lunes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Contento de platicar este tema que abunda también en el medio taurino y pues contento de tener aquí a Diego García, alias Diego Ló, un artista muy bueno, que me gusta mucho su arte. ¿Cómo estás, Dieguito? Hola, Jero, hola, Carlos. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues muy bien, aquí. Disfrutando de Encaste. Y ya en capilla, ¿no? Ya en capilla. Diego García Stern. Mejor conocido como Diego Ló, que será parte de los pintores que estarán en el homenaje al maestro Ramón Reveles ya el próximo jueves, para que estén muy pendientes de nuestra transmisión, por supuesto en Taurino. Estaremos comenzando, cabe señalar, la transmisión a las 8 de la noche. 8 de la noche estaremos arrancando con la transmisión en vivo y en directo desde la Casa de Coahuila en el homenaje al maestro Ramón Reveles. Ahí estará Diego Ló, estará también el maestro Alfredo Flores, Nazario Vergara, el matador Humberto Flores, Emilio Armas y José Antonio González. Abierta al público la exposición en la Casa de Coahuila, ahí en Prolongación Jicotencatl número 10, Coyoacán, San Diego, Churubusco. Los días 4, 5 y 6, el fin de semana próximo, ya del mes de agosto. El mes de agosto que inicia el día de mañana y nosotros con mucha actividad, afortunadamente, aquí en Encaste.tv. Y sí, hoy vamos a tocar el tema del arte, el tema de la pintura, el tema que toca las fibras, por supuesto, de los grandes artistas y de la afición
que gusta por la fiesta de los toros, porque todas las manifestaciones artísticas de alguna manera se han inspirado en el toreo. Claro. Así que mi querido Diego Ló, ¿cómo te iniciaste en este tema del arte? Hoy en día el arte parece estar relegado, desgraciadamente, parece estar en un segundo plano, en un tercer plano, me refiero a nivel social. Una vez nuestra compañera Belén Vázquez dijo algo muy cierto. ¿Cómo está un país? ¿Cómo está el tema del arte? ¿Cómo está todo lo que gira en torno a una nación? Así que es muy interesante que nos platiques, Diego, cómo te iniciaste en este tema del arte, porque se están yendo grandes pintores, pero claro, tampoco están llegando jóvenes que pinten, que hagan esculturas, claro, que escriban, etc. Y tú eres la muestra fehaciente de que la juventud también puede inspirarse en el arte. ¿Cómo te iniciaste? Bueno, Carlos, sí, toda la razón del mundo en esto que dices. Pero creo que por ahí hay varios artistas que pueden sacar la generación adelante, como muchos anteriores, que bueno, había pintores y escultores para nombrar por todos lados. Pues mira, mi papá y mis abuelos compraban arte. Siempre yo me acuerdo que desde chiquito iban a subastas, a museos y regresaban con alguna obra de alguien y la colgaban y hablaban de ella, sí, largo tiempo. Okay. Y pues empecé a ver que me gustaba y empecé a ver que podía yo tratar de hacer lo que yo veía que compraban y que en eso gastaban el dinero, ¿no? Y pues de ahí me fue llamando mucho la atención y empecé, siempre me ha gustado mucho dibujar, siempre me ha gustado mucho pues ahí jugar con materiales. Y pues de ahí, digamos que esa era la afición de mi papá, el arte, y de mi abuelo, y ahí se echaban sus largas pláticas. Y ¿lo heredaste como se hereda el toreo? Sí. Mi abuelo vivía en San Ángel, entonces me acuerdo que hablaba que había muchos artistas por ahí, vivía sí, muy claro, cerca de Altavista. Entonces, sí, Diego, ahí sí, cerca de Diego Rivera, de sí, sí, bueno, sí, de muchos, ¿no? Y él no era nada artista, pero le encantaba el arte, siempre soñó con tener un mural pintado. Se la heredó. Y la afición al arte me la fueron heredando. Pues muy bien, eso está muy, muy bonito. Oye, y además de hacer arte taurino, Diego, ¿qué haces? O sea, ¿qué más te llama? ¿Qué te atrae? ¿Qué intentas plasmar en una obra? Bueno, además de los toros, yo no pintaba toros ni hacía esculturas de toros. Antes esculpía y pintaba mujeres y toros. Digo, mujeres y diablos, perdón. ¿Y diablos? Y diablos. Siempre me llamó mucho la atención el significado y el misticismo de la figura de los diablos. Ya tenemos a muchos amigos conectados, como cada lunes, gracias a TLB, por supuesto. Como todos los lunes, un abrazo. Como cada emisión, escuchándonos desde Huamantla, Tlaxcala. Gracias, Juan Rodolfo Islas. Un saludo a todos los amigos de Encaste. Muchas gracias. Marco Antonio Cabañas, saludos, muchas gracias, sigan participando con nosotros. A ver, cuéntanos eso del gusto por pintar diablos. Pues bueno, en México creo que siempre ha estado ligada la cultura un poco a la muerte y al misticismo, sí, y el cielo y el infierno, y pues a mí siempre me gustó ahí como que el tema, los sacrificios del diablo, del la figura. Sí, sí, sí. Te gustaba. Y mujeres. Y mujeres, que bueno, creo que esa es la inspiración de muchos hacer todo cualquier tipo de actividad, ¿no? Y pues así fue que me fui dando cuenta que tenía yo que seguir plasmando en obra lo que se me iba pasando por la cabeza. Y después te nació entonces la afición por los toros y empezaste a hacer
obras taurinas o cómo fue ese brinco? Sí, yo tuve un amigo desde muy chico que quiso ser torero, que se llama Mauricio Campo, y me acuerdo que... Un saludo a Mau. Me acuerdo que lo iba yo a ver cada vez que toreaba, así fuera en el pueblo más lejano, íbamos y lo alcanzábamos y ahí le festejábamos su afición. Y nunca dejé de pensar en toros, ¿no? Y más adelante conocí a Ricardo Rivera, que es un torero colombiano. Matador de toros colombiano, que también un saludo. Y con él... Un gran saludo al colombiano Ricardo Rivera. Tuve la oportunidad de ver el toro desde los cerca. Ojos del torero. Y pues te das cuenta que hay gente que vive para el toro. Y desde ahí me di cuenta que yo tenía que plasmar obra taurina. Digamos que ese fue el momento clave. La primera vez que yo fui a una corrida de toros con Ricardo, ya de matador en Guadalajara, con esos tamaños al callejón. Muy bien. Vi cosas que nunca en mi vida había visto y sentí emociones que nunca había sentido y sabía que las iba a plasmar de una u otra manera en obra. Y de ahí me clavé como se clava ese veneno. ¿Y cuál fue la primera pintura que realizaste? ¿La primera pintura taurina? Sí, taurina. Pues ahí algunos naturales de Ricardo, yo creo, porque pues, yo no conocía de toros mucho, hace 10 años de esto más o menos. Saludos a nuestra compañera Belén Vázquez, un saludo, conductora titular de Radio. Sigue allá en Argentina. Qué rico. Ya regresará en estos días, sí. Belén. Pero comenta que Diego Ló es un gran pintor y además un gran escultor. Y es verdad. Tienes esculturas maravillosas, Diego. Pues, gracias, Carlitos. Muchas gracias. Gracias, Bel. Te mando un saludo. Aquí en la casa de Encaste hay algunas. Sí, estos... Muchas obras tuyas. Estos últimos... Tanto pinturas como esculturas. Sí, la escultura siempre... Yo empecé haciendo escultura antes que pintura. Empecé mi recorrido, digamos, de artista cuando estudiaba arquitectura y fui a un taller de cantera y agarré un cincel y un martillo y hice una escultura y el maestro me dijo, oye, qué bien. Y me llevé unas piedras a mi casa y no paré en semanas de martillar. Pero qué buen dato. Primero hiciste escultura y luego te adentraste en la pintura. Me adentré a la pintura y cuando empecé con lo taurino, empecé a pintar más que esculpir. Y ahora de unos 2 años para acá, otra vez he estado más en la escultura que en la pintura. Pero ahí me campechaneo las dos. Y ahora que vas a ser parte, Diego Ló, de este gran homenaje a un genio. Un grande. Sí. Genio, en verdad, de la pintura como el maestro Ramón Reveles, uno de los mejores pintores taurinos. No... Sin lugar a dudas, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu sentir en estos momentos? No, pues es muy emocionante verte ahí colgado de un cartel de tan magnitud, tan bueno. Pues por supuesto con el maestro Reveles, que tiene una obra pues impresionante y una cantidad de anécdotas y de cuadros y de... Y vivencias. Vivencias y todo ligado al mundo del toro, que también, pues, yo creo que él sabía, ¿no? Que siempre iba a estar en el mundo del toro, desde que empezó a pintar. Y bueno, con Alfredo Flores, Nazario Vergara y Humberto Flores, también es un privilegio estar ahí... pues alternando en la exposición. Matador de toros, Humberto. Con el matador Humberto, con Emilio Armas y José Antonio González, también es un privilegio, ¿no? Esperemos que ahí... Claro. Podamos estar... A la altura. A la altura de los, no, y así de los maestros. Así va a ser. Aquí Noé Israel Lara Nava nos manda saludos. Como cada lunes al pendiente del programa, un saludo, Noé. Saludos. Sebastián de Cárcer, saludos al equipo y a ese gran artista, Diego Ló. Saludos, mis Sebas.
Pues aquí estamos con el artista. Cualquier pregunta que quieran hacérsela saber, por favor. Leticia Manzanares desde Jalapa, Veracruz. Saludos, por supuesto. Marco Antonio Cabañas, saludos. Gracias por escucharnos. Iñaki Torres también está con nosotros. Muchas gracias. Platícanos. Tío, hay mucha gente que entiende pues, los términos que envuelven al arte. Hay mucha gente que no. Pero, a ver, cuéntanos de tu estilo. ¿Cómo lo definirías? ¿En qué te inspiras, además de lo que ya nos platicaste, ¿sí? al inicio de tu ya trayectoria, para comenzar a crear arte? Pero, ¿en qué te inspiras en un torero? ¿En un natural? Pues sí, ¿en un lance a la Verónica? ¿En un derechazo? ¿En un remate? ¿En el toro mismo? ¿Tu estilo y en qué te inspiras? Pues mira, mi estilo en la escultura pues varía mucho, pero el realismo es totalmente lo que busco, ¿no? En la escultura taurina, porque creo que si puedes esculpir ese momentito que existió en la plaza, o así como un fotógrafo lo pudo haber captado, o así como un pintor lo puede pintar, si tú logras reflejar ese sentimiento en escultura, es muy padre, es muy satisfactorio. Muy satisfactorio, porque además cuando lo ven otros taurinos lo entienden exactamente como lo pensaste. Entonces tiene que estar en la mano como tiene que estar en la muleta con los vuelos como tienen que ir. Claro, son muchos detalles, ¿no? Son muchos detalles, entonces ahí es totalmente realista. Y en la pintura, pues soy mucho más, no abstracto, pero más de hacer trazos y de... Nunca he buscado el realismo en la pintura. Nunca he estado en un lienzo semanas o... Nunca le he dedicado el tiempo que le he dedicado a una escultura a un solo cuadro. Es más trazo, más... Más espontáneo, más con la vivencia de la corrida que acabas de ir, que llegas y lo plasmas. ¿No? O sea, regresando un domingo de toros, me puedo meter al taller 6 horas a tratar de expresar lo que sentí ese día en la corrida. Pero como que son más sentimientos que quiero expresar más rápido. Es más espontáneo. Más espontáneo, más apuntes taurinos. Ok. ¿Cómo definirías tu obra en términos generales? No sé, atrevida. ¿Cómo la definirías? Pues... conservadora. Pues no conservadora, vamos, la pintura la considero contemporánea y bastante moderna, y la escultura la considero totalmente clásica. O sea, la escultura, okay. Yo pues me gusta el maestro Peraza, ver las esculturas que están en la Plaza México, que son totalmente pues realistas. Y la pintura siento que puedes jugar un poco más en el mundo del toro. Digo, hay ejemplos de todo tipo, desde los pintores más realistas en el toro hasta pintores que con 3 manchas te expresan un quite perfecto. Claro. Entonces sí. Es más de trazo, más moderno. Sí, son totalmente, no opuestas, pero sí diferentes las dos. Los dos ámbitos. Los dos ámbitos en los que trabajo. Gracias a Francisco Abad, como siempre, pasando lista. Gracias por acompañarnos y un saludo a todo el equipo de Encaste Radio. Además, bueno, pues muchísimos genios se han inspirado en el tema taurino, grandes pintores, don Pablo Ruiz Picasso, desde luego, don Francisco de Goya y Lucientes, han hecho cosas alrededor de la fiesta de los toros maravillosas. Ahora nos vas a platicar, después de que hagamos un corte, Diego, pues quiénes han sido pues los grandes genios en los cuales pues también ha cabido la inspiración. Claro que sí. Ahora, Carlos, nos cuentas. Con mucho gusto.
Hacemos una pausa, estamos en el radio www.encaste.tv, continuamos. En un momento continúa Encaste Radio. ¡No te vayas! Espero que estén para allá con nosotros ese día. Tu historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la Macroventa, comprueba el espacio de nuestras SUVs y estrénalas con bonos de hasta 80 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del 1 al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. Encaste TV te lleva a vivir de cerca la Feria del Toro Tezuitlán 2017. Sigue la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3:30 de la tarde desde la Plaza de Toros El Pinal, con un encierro de la legendaria ganadería de Piedras Negras para los diestros Federico Pizarro, José Luis Angelino y Arturo Saldívar. Sigue todo el detalle de la segunda corrida de la Feria del Toro de Tezuitlán 2017, en vivo, por Encaste TV y Facebook. Cultura, arte, diversión y todo lo que rodea al toro lo encuentras en Encaste Taurino. Carlos Flores, Federico Pizarro, Polo Casasola y un destacado grupo de comentaristas te esperan todos los jueves a las 9 de la noche por www.encaste.tv. Encaste Radio llega a ti gracias a la tecnología de Livestream. Mayores informes en floormarts.com o al 442-260-9168. En un momento continúa Encaste Radio. ¡No te vayas! Gracias amigos por seguir con nosotros en radio como cada lunes y apunten la fecha por favor, nuestra primera transmisión completamente en vivo a través de la magia del internet en Encaste TV en vivo y en directo este domingo desde la Plaza de Toros, El Pinal de Tezuitlán, Puebla. Ayer arrancó por cierto la Feria del Toro en Tezuitlán con un muy buen encierro de Zacatepec, ganadería que tenía tiempo no lidiaba. Con fondo de bravura, dos triunfadores, dos toreros que salieron a hombros, Fabián Barba de Aguascalientes y el tlaxcalteca Gerardo Rivera. La enhorabuena para ellos y este domingo estaremos transmitiendo completamente en vivo a partir de las 3:30 de la tarde para que nos acompañen en www.encaste.tv y de forma simultánea en nuestra fanpage Encaste TV en Facebook. Un cartelazo. Toros de Piedras Negras. Para empezar. Para el matador capitalino, Federico Pizarro. Saludo, Fede. Nuestro compañero.
alternando con el tlaxcalteca José Luis Angelino y con el torero hidrocálido Arturo Saldívar. A través de Encaste.tv, todas las incidencias completamente en vivo. Vamos a generar una gran producción para que nos acompañen 3:30 de la tarde desde la Plaza de Toros El Pinal, allá en Teciutlán, Puebla. Bien, Diego Ló, ¿en qué grandes genios de la pintura te has inspirado? ¿A quiénes admiras? Pues bueno, mi pintor favorito es Kandinsky, y de ahí pues también fue de los primeros que veía los libros y me llamaba mucho la atención su obra y su manera de expresarse. Y pues obviamente, pues los grandes, Picasso, Dalí, Goya, que después me fui dando cuenta que todos tenían, que estaban relacionados por el mundo taurino. Cuando empecé a pintar toros, me empecé a fijar en, obviamente, el mundo desde otra perspectiva. Y empecé a, yo no conocía la obra taurina de muchos de ellos, y empecé a clavarme en investigarle, en ver qué habían hecho, en ver por qué se habían enamorado del toro, por qué tiene Picasso cientos de fotos en corridas, con toreros, con monteras, con capotes. Estaba también enamorado del toro. Diego Rivera pintaba también mucho arte con respecto al toro. Y pues en la escultura, Rodin siempre me ha llamado mucho la atención, su manera de esculpir y su manera de fundir y pues su obra. Y pues esos son los principales. Miguel Ángel, obviamente, que te das cuenta que existe gente que tiene una sensibilidad fuera de serie y que, pero que se puede hacer y que fue mucho antes de todas las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Muy interesante. Voy a saludar en la línea telefónica a otro de los artistas que estarán participando este jueves y, por supuesto, el fin de semana, dejando su obra en la Casa de Coahuila en el homenaje al maestro lagunero Ramón Reveles, y me refiero a un gran amigo antes que otra cosa, José Antonio González, Pepín. Él es miembro activo de la Peña Taurina 432. Mi querido Pepín, te mando un abrazo con mucho cariño. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy contento de hablar contigo, y también un saludo al maestro Diego. Encantado de platicar contigo en preparación para este homenaje que se le hace al maestro Reveles, con mucho gusto participando, pero aclarando desde ya que yo no tengo los tamaños de artista para compartir el escenario de este jueves, pero con mucho gusto y con mucha afición taurina sobre todo, tengo el gusto de estar ahí, Carlos. Nuevos pintores también estarán participando en esta exposición, como es tu caso, como es el caso de Diego Ló. ¿Cuál es tu sentir, Pepín? Pues mira, yo soy un dibujante aficionado, que nunca he tomado clases de dibujo ni de pintura, pero trabajo mucho la tinta, el carbón y el lápiz, y con muy pocos experimentos en color. Y desde niño me gustó dibujar, me gustaba ver libros de arte, escuché un poco el comentario de Diego, y también inspirándome en maestros con libros de arte que se editaban en aquella época. Ahora todo lo puedes ver desde luego en una pantalla, pero veía las anatomías de Leonardo, estudiaba mucho los dibujos que hacía Picasso, que antes de volverse abstracto tenía una pintura clásica muy profunda y muy perfeccionista, y eso me llamaba la atención. Y entonces siempre estuve dibujando. En un momento de ocio, de espera, en el colegio inclusive, me ponía a dibujar, y a través de los años pues me empecé a aficionar a pintar caballos, toros y toreros. Y lo que me gusta hacer son dibujos que le llamo yo trazos fugaces, porque intento no tardarme más de 30, 50 segundos, un minuto en un dibujo, y si no me gusta pues lo rompo y lo tiro, y si me gusta, ahora con la tecnología le puedo tomar foto y lo amplifico, y después puedo ponerle sombras y demás, pero el chiste es hacer el trazo fugaz, que tiene que ver, y lo que me motiva, con el arte del toreo, ¿no? Lo que experimentamos los que vamos a la plaza es vivir la emoción en un instante que difícilmente se puede quedar en la memoria, y solamente que haya un video y demás vas a poder repetirlo, ¿no? Pero es un instante fugaz que te transmite una emoción, y lo que intento de hacer es
transmitir el movimiento, y ese movimiento, ese instante fugaz que me puedo imaginar, porque además no copio, sino que es de imaginación, es hacerlo también de manera fugaz, es decir, que el lance o el pase que estoy tratando de dibujar demuestre el movimiento y que sea muy rápido. Si ya me voy a tardar 2 minutos, 3 minutos en el dibujo, lo termino y mejor hago otra cosa y empiezo uno diferente, ¿no? Y bueno, pues esa es mi idea del dibujo como aficionado. De ninguna manera creo que sea yo un artista. Me encantaría tener el tiempo, porque la afición taurina y la afición al dibujo sí la tengo. Pues algún momento en mi vida futura espero poder dedicarle tiempo, aprender técnica, colores y demás. Pero por lo pronto disfruto mucho con estos dibujos fugaces que le llamo, y ya estoy repitiéndome, pero así es como lo veo, querido Carlos. Bien dicho, porque el toreo es efímero. El arte del toreo es efímero, son instantes, pero que se quedan grabados sobre todo en el sentimiento y en la retina. Y de ahí parte todo, por supuesto, para crear. Se queda en la emoción, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hago un trazo fugaz, trato de poner el movimiento y que se vea el movimiento en el dibujo y que sea rápido, porque sería, perdería la motivación si yo tuviera que dedicarle 10 minutos, media hora, una hora a obras que pues los grandes maestros hacían. Cuando hacen un retrato, tardan hasta días en hacer una obra, ¿no? Y pues yo no alcanzo esas alturas de ninguna manera, pero mi afición taurina pues me lleva a este trazo fugaz que comparto con la experiencia de vivir un instante viendo un pase o un lance que me emociona. ¿Hay algún torero en particular que te emocione, que te inspire para crear? Para dibujar, cualquiera, ¿no? Me gusta mucho intentar, porque como te dije, no copio, intentar plasmar a Sebastián Castella, porque tiene una figura muy, muy particular que es fácil de identificar. Y por lo menos si yo creo que se parece, ya con eso estoy muy satisfecho, ¿no? Talavante también, porque también tiene un físico particular que puedo copiar. Y en otro tipo de instantes, que cuando puedo buscar emoción, una figura de José Tomás, ¿no? Y también he intentado, lo que pasa es que es difícil de memoria, y eso sí me exige ver revistas o periódicos, lances de Joselito Adame con el capote. Es que me parece a mí mucho más difícil, para mí en lo personal es más difícil hacer un lance tratando de imitar o plasmar mi recuerdo de un lance torero vivido en la plaza, ¿no? Eso es mucho más difícil, pero también lo intento. Entonces, si es con la capa, me imagino lo que hubiera hecho, lo que hizo Joselito y que lo vi, y trato de darle figura. Y los otros tres que te he dicho, porque con un físico característico es fácil que lo reconociera como tal, ¿no? ¿Y algún adelanto para el público que está siguiendo el radio para la exposición de este fin de semana? Pues mira, muy, muy modestamente, te lo digo sinceramente, Carlos, con la amistad que tengo contigo, he accedido a hacer esto, pero voy a llevar 3 o 4 dibujos que son recreaciones de dibujos míos, que los hemos amplificado. Algunos tienen una aplicación técnica. Agradezco mucho a mi gran amigo Dani Ruiz que me impulsó a hacer esto. Y también voy a llevar algunos dibujos en tamaño tarjeta postal, con el intento de hacerlos durante el evento, para que los compañeros que nos acompañen, los invitados, pues vean en qué consiste mi concepción de este toreo en el dibujo fugaz, en el trazo fugaz, porque en cuestión de 20 segundos haré un pase o un lance, y espero, si salen decentes, poderlos regalar a los amigos que estén ahí con nosotros esa noche. Ah, pues qué interesante, Pepín. Desearte la mejor de las suertes, igual que a todos los pintores que estarán acompañando al gran maestro Ramón Reveles para este fin de semana. Por ahí nos estaremos saludando, desde luego, y te mando un abrazo con mucho cariño. Contigo y con el maestro Reveles, desde luego, no tengo ningún merecimiento para estar ahí, pero bueno, agradecido contigo de que me pongas de invitado. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo, Pepín. Abrazo fuerte a todos. Muchas gracias y a la afición. Ahí está José Antonio González, que pues también estará debutando contigo. Tomando la alternativa, maestro. Pues, sí, será una noche llena de arte, ¿no? Y de arte taurino, que
Es lo que nos hace vibrar. Ahí, andar vibrando. Oye, Diego, hoy en día, ¿qué buscas? ¿Qué metas? ¿Qué objetivos tienes en cabeza, en tu obra? ¿Hay alguna obra que estés trabajando especialmente? ¿Algo que tengas un poquito de sorpresa? Pues tengo varias esculturas que he estado trabajando. Últimamente he estado haciendo las figuras del toreo actuales. He estado trabajando en Talavante, he estado trabajando en Morante mucho, en José Tomás, como siempre. Y pues, ¿qué busco? Pues poder seguir en el mundo del toro ligando mi obra como hasta ahorita. Y pues no sé, qué mejor que algún día andar exponiendo en unos 60 años junto a 6 artistas jóvenes que estén empezando en el mundo del arte taurino, que esperemos que esté en otra época dorada. Por cierto, eres tomasista. Soy tomasista, soy poncista y riverista, de Ricardo Rivera. Venga, Diego. Aquí te manda Ana Paula muchos saludos, especialmente hoy a Diego Ló, gran artista. Charo Huitrón nos dice nuevamente saludos desde Teziutlán, nos vemos pronto. Desde Teziutlán, ahí estaremos este fin de semana. Nos vamos a saludar, por supuesto, en la realización de la transmisión de la corrida de este domingo. Un cartelazo. Por cierto, si van a Teziutlán, hay una gran alternativa para que se hospeden. El Hotel de los Toreros, de nuestro buen amigo Tony del Fuello, el Hotel Virreinal. Y después, ¿por qué no? Váyanse todo el fin de semana, vale muchísimo la pena. Coman en el Amaranto, que es un restaurante extraordinario. Belén Vázquez ya ha tenido la fortuna de comer ahí. Dice que en verdad la comida es maravillosa. Ay, que es hotel, excepcional. El hotel es precioso. También justamente te manda un abrazo Tony del Fuello, un gran abrazo. Mi Tony, un abrazote. Gran amigo. Otro gran amigo que nació a partir de la fiesta de los toros. Y pues una opción sensacional para ver la corrida, estar comiendo, pasarla muy bien, con un ambiente sensacional, pues es el Encierro. El Encierro, que es un restaurante que da exactamente al callejón de la Plaza de Toros. Precioso. El Pinal. Uno de los pocos escenarios, quizás el único junto con la Santa María de Querétaro que tienen un restaurante, puede uno ver la corrida sin ningún problema. Y bueno, pues hay un menú muy bueno para este domingo 6 de agosto. Repito con mucho gusto el cartel, Toros de Piedras Negras, para el matador Federico Pizarro, el matador José Luis Angelino y el matador Arturo Saldívar a través de Encaste.tv. La transmisión, embutidos varios, sopa de ajo de papa, solomillo de res al tinto, tarta de Santiago. Bueno, aquí ya. Justamente nos dice. Se nos está haciendo agua a la boca. Los pulpos son los mejores. Los del Amaranto. Otra gran recomendación. ¿Sí? Es la de Belén, aquí nos dice. Desde Argentina nos escribe para decirnos. Y además, jarra de sangría que incluye en el menú. Para que vayan tomando nota. El ambiente sensacional, está uno muy cómodo observando la corrida desde su mesa. Hay servicio de meseros, servicio obviamente de primera línea, los baños están al alcance. Y al finalizar la corrida, ambiente taurino y música flamenca. Olé, para rematar la tarde. No, pues un domingo lleno de arte. Bueno, y ya por la noche, después de la corrida, después de estar ahí en el encierro, pues en la suite terraza. Suite terraza, ¿por qué no? Para pasarla bien ya entre los amigos. Ojalá y estemos disfrutando de un triunfo por parte de los toreros, como ayer triunfaron, ojalá. Fabián Barba y Gerardo Rivera, cortando par de apéndices y saliendo a hombros. Así que hay una infinidad de atractivos para este fin de semana en Teziutlán, Puebla, en la Plaza de Toros El Pinal. Y todo lo que gira
alrededor de la fiesta de los toros. Claro, solo 3 horas de aquí a Tezutlán, 340 pesos de casetas, una gran opción para que vayan. Y pues el jueves invitarlos otra vez a esta exposición maravillosa. Saludos también a Andrés Torres del Río, que nos está acompañando. Repetimos con mucho gusto. Sí, la exposición al maestro Ramón Reveles será este jueves, la inauguración a través de Encaste TV de Taurino, la transmisión completamente en vivo. Vamos a iniciar ahora a las 8 de la noche. A las 8 de la noche vamos a comenzar con la transmisión en la Casa de Coahuila, prolongación Jicoténcatl número 10, Coyoacán, San Diego, Churubusco, y abierta al público para que vean todas las obras, por supuesto, la inédita del maestro Ramón Reveles, 4, 5 y 6 de agosto, viernes, sábado y domingo. Todo el día estará abierta la Casa de Coahuila para que el público pueda disfrutar de las diferentes obras que se van a montar, obviamente, en torno al tema taurino. Y si no han podido ver el programa especial que le realizamos el pasado jueves en Etaurino al maestro Ramón Reveles, una entrevista donde cuenta muchísimas cosas, pueden verla a través de nuestra fanpage en Facebook, por supuesto a través de la plataforma Encaste.tv y en nuestro canal de YouTube. Ahí está el programa, al igual que todos nuestros contenidos. ¡Sigan con nosotros! Esta noche estamos hablando de arte taurino en el radio. ¡Volvemos! Encaste Radio llega a ti gracias a la tecnología de Livestream. Mayores informes en floormarts.com o al 442-260-9168. Espero que estén para allá con nosotros ese día. Tu historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la Macroventa, conoce la tecnología de nuestros autos y estrénalos con bonos de hasta 60 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del 1 al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. Encaste TV te lleva a vivir de cerca la Feria del Toro Tezutlán 2017. Sigue la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3:30 de la tarde desde la Plaza de Toros El Pinal, con un encierro de la legendaria ganadería de Piedras Negras para los diestros Federico Pizarro, José Luis Angelino y Arturo Saldívar. Sigue todo el detalle de la segunda corrida de la Feria del Toro de Tezutlán 2017, en vivo, por Encaste TV y Facebook. Cultura, arte, diversión y todo lo que rodea al toro lo encuentras en Encaste Taurino. Carlos Flores, Federico Pizarro, Polo Casasola y un destacado grupo de comentaristas te esperan todos los jueves a las 9 de la noche por www.encaste.tv. Seguimos, amigos, aquí en el radio y vamos a hablar ahora un poco de lo que es una de las principales fuentes de empleo para las familias en Tezutlán.
¿Tú sabes, mi querido Diego, cuál es la actividad número uno? ¿Tú, Jerónimo? Realmente no te lo sé decir. Pues es la industria textil. Es la actividad económica más importante de la región. Y Pegasus, hilos para la industria, cuenta con una amplia gama de productos de hilo de algodón e hilos de poliéster para la industria textil y de la confección. Pegasus se dedica a la fabricación y venta, además de distribución, en toda la República Mexicana. Hay que apoyar lo hecho en México y Pegasus es una gran muestra de ello. Repito, la principal fuente de empleo en las familias en Teziutlán es la industria textil. Y ahí está Pegasus, pegando fuerte a la vanguardia y por supuesto que es una gran opción cuando se necesite. Tienen venta y distribución en hilos para la confección en toda la República Mexicana. Pues ahí está la opción. Bien, vamos a saludar ahora a un torero que es promesa de la baraja mayor en nuestro país y que ayer en la primera corrida de la Feria del Toro en Teziutlán pues tuvo una gran tarde, una gran actuación con toros de Zacatepec. Ya lo mencioné hace rato, ganadería que tenía tiempo no lidiaba y que el fondo de bravura la distingue. Gerardo Rivera triunfó cortando dos orejas. Él alternó con Uriel Moreno, el Zapata, y con Fabián Barba, que también triunfó cortando dos orejas. Ambos salieron a hombros. Gerardo, te mando un abrazo con mucho cariño, torero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues nada, muy contento de estar aquí contigo. Platícanos de la actuación tan importante que has tenido el día de ayer en Teziutlán cortando dos orejas. Pues sí, no, la verdad que fue una actuación muy, muy importante, ¿no? Y muy bonita y la verdad que triunfé, ¿no? Y bueno, se esperaba mucho y bueno, así lo demostré. Platícanos de tus dos faenas. Pues la primera faena fue muy importante, ¿no? Mi lote salió muy bueno. La corrida en general fue muy buena, ¿no? Y bueno, una pena, ¿no?, que pinchara yo el primer toro, ¿no? Si no hubiera sido una actuación de cuatro orejas, pero bueno, la verdad que salí muy a gusto y muy contento. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Te saluda Jerónimo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ese encaste otra vez, ese toro que hace tiempo no lo veíamos en una plaza? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu sentir? Pues fue una corrida muy encastada, muy brava. La verdad que yo me lo pensaba más cómodo, no más ligerita, pero la verdad que fue muy encastada, ¿no? Mi segundo toro se movió con muchísima transmisión y bueno, hacia el tendido tuvo mucha transmisión, bastante. Sobre todo ese segundo toro, Gerardo, fue muy importante, un toro que además recibió el homenaje del arrastre lento. Sí, la verdad que fue un toro muy bravo, ¿no? Desde salida se movió y lo piqué muy bien. Y bueno, ya en el desarrollo de la faena con muleta se vino más arriba, ¿no? Y bueno, acabó la faena por muy alto vuelo. Podríamos decir un toro de menos a más. Sí, claro, se vino arriba al principio de la faena de muleta y bueno, acabó súper encastado y bueno, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Los toros que exigen, Gerardo, me parece que hacen sentir más torero a los toreros. Sí, la verdad que me hizo volver a sentirme en torero, ¿no? Y la verdad que le doy gracias, ¿no?, a los ganaderos y bueno, porque un toro así te pone con toda la ilusión máxima, ¿no? Sobre todo que tienes que estar muy preparado para poderles. Sí, claro, la verdad que me preparé pues durante dos meses muy, muy intenso y bueno, logré el objetivo. Muy bien, Gerardo, pues yo te mando un fuerte abrazo, estaremos muy pendientes de ti, eres una promesa para el torero mexicano. Y pues nada, enhorabuena y a tirar para adelante, torero. Nada, muchísimas gracias. Oye, Gerardo, por último, ¿cómo ha sido este 2017 desde la alternativa? Pues está siendo bastante duro, ¿no? Pero
pero bueno, con sacrificio y con dedicación y constancia, pues las cosas se van abriendo y bueno, si se pone el corazón y el empeño y el esfuerzo, se consigue. Pues un abrazo con mucho cariño, Gerardo, que sigan los triunfos y a rematar muy fuerte este 2017. A seguir triunfando, que es el único camino para convertirse en figura del toreo. Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Gerardo. Hasta luego. Torero tlaxcalteca, la verdad que vale mucho la pena, al igual que muchos otros toreros. Ojalá y reciban más oportunidades. Es la única manera de que la cantera se abra, de que exista una camada nueva, una camada diferente que llame la atención y que obviamente deseen el público ese gusto por ir a las plazas de toros, ¿no? Que despierte esa pasión para que la gente vuelva a las plazas de toros. Claro. Los toreros jóvenes son la esperanza. Son la esperanza, sí. Y hay que apostar por ellos, porque si no, pues solitos estamos matando la fiesta. Oye, Diego, platícanos, ¿cómo surge tu afición a la fiesta de los toros? ¿Qué edad tienes primero? Tengo 35 años. Ay, eres un chaval. Chaval, apenas. Eres un chaval. ¿Cómo surge esa afición? A los toros, pues, te digo, cuando conocí a Ricardo empecé a meterme a ese mundo y después tuve mucha suerte de que la Plaza México me abriera las puertas para poder seguir conviviendo con el mundo del toro, poder bajar a tomar fotografías taurinas, poder pues conocer un poco más de esto, y de ahí pues me fue naciendo el gusanito y fui plasmando todo esto en obra, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento montaste una pequeña exposición, ¿sí? Con bustos, pequeños bustos de toreros. De toreros. De grandes toreros, los actuales, los anteriores. En fin, eso fue hace cuántos años. Eso una de las rampas de la Plaza de Toros. Hace México. 3 años y hace 2 años. Pero hace como 6 años, cuando empecé a pintar toros, puse una galería en el puente que cruza el eje 6 del Villamelón hacia la Plaza de Toros. ¿En el puente? En el puente, sin pedir permiso, sin nada. Fui con unos acrílicos, mis dibujos, y los monté, y ahí los dejé. Y me daba vueltas para ver las reacciones de la gente. El y Kavinsky, veía que... El Kavinsky del toreo, ¿no? Y veía que estaban, que la gente le llamaba la atención, que los comentaban, que les gustaba, que se los arrancaban para llevárselos, y de ahí me... Pues, sabía que era el principio de algo que iba yo a... Una obra espontánea. Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo duró? Toda la temporada se quedó. ¿Pero no se las llevaron? Pues se llevaron algunas, pero un par, ¿eh? Si había 20, se llevaron 2 y las reponía, pero no, pues la gente del toro, tú sabes que el arte lo respeta mucho. Mucho, y que entendían que era una exposición espontánea para el público. Y me acuerdo también que realizaste el cartel de una de las temporadas grandes de la Plaza de Toros México, el cartel que contenía el elenco. Sí, sí, fue muy bonito también en la temporada que 2014-2015. Pues ahí hice algunas propuestas igual a la plaza y pues las tomaron en cuenta y fue la imagen de la temporada y pues fue... Es padre, ¿no? Ese ver tu trabajo en algunas... Bueno, tu trabajo reflejado en la Plaza México, en nada más. Un nada más triunfo México. Como estar ahí... Pues sí, claro. Aportando pues, la un imagen. Un granito de arena, ¿no? A la fiesta. Me llamaba la atención ver en el callejón tomar fotografías a Diego. Primero yo pensaba que era fotógrafo, pero... Evidentemente tomas fotografías que además que lo haces muy bien, sí. Pues para inspirarte ya en el tema de la pintura y de la escultura. Para plasmarlo, sí, sin ¿no? duda la foto es importantísima para ver detalles, para poder expresarte, para, pues vamos, hasta los gestos de los toreros que puedes ver en una foto te pueden... dar más sentimiento y entender por lo que estaba pasando el matador en ese momento y
y volcarte sobre una obra, ¿no? Mayor idea, darte mayor idea. O darte mayor idea de qué cerca, de qué cerca pasan los pitones en realidad. Claro. Y de que se juegan la vida. Milímetros que no alcanza a ver el ojo, pero la cámara sí. No, y muchas veces hay un muletazo, un trincherazo que toda la gente que está en la plaza habla de él saliendo. Entonces, si tú lo tienes ahí en una foto, pues es muy bonito también poder mostrar. Decir, mira, sí, este era y sí fue así como para que hablemos todos. Claro. Eso es lo bonito. Antonio Bautista, saludos, los esperamos este domingo en Tezutlán. Dios mediante, por ahí estaremos, Antonio. Y ahora voy a saludar en la línea telefónica a nuestra compañera Belén Vázquez. Ella sigue en Buenos Aires, Argentina. Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy contenta de saludarlos, un gran programa el que están teniendo, saludos a todos los que están, especialmente hoy a Diablo, ¿no? Acá desde Buenos Aires, desvelándome para escucharlo, con mucho gusto de saber que va a participar en este homenaje al maestro Ramón Reveles. Tengo la oportunidad de conocer la obra de Diego hace muchísimo tiempo y ha sido también clave, inspiración, para mí, en la parte artística y en la parte de este sentimiento taurino que queda plasmado para siempre. Y pues me da mucho gusto saber que se va a unir a este homenaje. Muchos saludos, Diego, ¿cómo estás? Hola, Bel, muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con Carlos, con Jerónimo. Y pues muy contento de poder participar en el homenaje al maestro Reveles. ¿Tú cómo andas por allá? ¿Todo bien? Bien, ya extraño mucho los toros, es lo único que extraño. Todos. De México, ya quiero estar por allá, estoy emocionada con lo que va a ocurrir el jueves y sobre todo por el legado que va a quedar del maestro Ramón Reveles en nuestras manos, que queda en las manos de los taurinos. Rescatar a los buenos artistas, a los buenos pintores mexicanos y pues hacer un llamado también desde los micrófonos de Encaste TV a toda la gente que sigue la fiesta de los toros, que de alguna manera sabemos que la única forma de que esto siga es la difusión, pero también el arte. Yo creo que el arte es lo que va quedando, la literatura, la pintura, la escultura, es lo que nos va dejando la historia de nuestra fiesta brava y emocionada sobre todo de saber que Diego Ló va a participar porque es la promesa joven, así como ahorita entrevistaban a Gerardo Rivera, que es un gran torero joven, pero también lo mencionaban hace rato, hay pocos artistas, pintores, escultores buenos y de esta calidad como la que tiene Diego, ¿no? Yo creo que Diego eres un privilegiado, tienes unas manos de artista y darte la enhorabuena por estar en este homenaje tan importante y que la gente lo va a poder ver en una exposición de 4 días, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que comience el jueves, pero se queda viernes, sábado y domingo para que toda la gente pueda ir a verla, ¿no? Pues ya, ¿cómo van todos los preparativos, Diego? ¿Qué es lo que vamos a poder ver allá? Pues muchas gracias, Bel, por todo esto. Creo que tienes toda la razón. Y vamos a tratar de siempre dejar el mundo del toro plasmado en cualquier forma de arte. Hace poco escuché que le habían escrito un paso doble a Julián Hamdam. Y entonces me dio mucho gusto saber que un ganadero joven, un músico, le tiene la inspiración de componerle, y pues yo ando tras eso, ¿no? De estar ligado con los artistas, con los toreros jóvenes, con pues incluso hay veces que yo busco, ¿no? Toreros jóvenes que sepa que voy a estar pintando en 10 o en 15 años, empezarlos a seguir y pues meterlos a la pintura en esta época, como dices. Está pobre de artistas. Oye, ¿pero qué vamos a ver tuyo? Bueno, mira, vamos a ver una serie de dibujos que le he hecho a José Tomás. Vamos a ver el cartel original
de la imagen que estuvo en la Plaza México en la temporada 2014-2015. Y pues algunos de los dibujos que he hecho estos dos años que he estado más metido con la escultura, pero que nunca he dejado de pintar, porque como en todas las artes, creo que la disciplina es la que te lleva pues a adquirir un lugar, y tienes que estar metido en el taller y pintando, y pues esa serie de dibujos son las que voy a estar presentando. ¿No vamos a ver un Morante por ahí? Sí, bueno, vamos a ver algunos cuadros dedicados al maestro Morante. Voy a llevar un dibujo dedicado al maestro Talavante. Lo digo por Bel, que también es morantista, sí, como yo. Sí. Eso sí. Sí, José Tomás y Morante, ustedes saben que son los dos matadores a los que más tiempo le dedico adentro del estudio, los que más me hacen sentir ese gusanito de pintar y de esculpir. Y algo muy importante también, que hay que apoyar a los pintores, hay que apoyar a los artistas. ¿Cómo? Comprando obras, para que esto siga. Finalmente, es un oficio, y ese oficio también tiene que mantenerse. Entonces yo creo que es muy importante que la gente lleve su guardadito y que haga el esfuerzo por adquirir una de las obras que se van a mostrar, o varias obras de todos los pintores. Por supuesto, la obra inédita del maestro Ramón Reveles, y también, por supuesto, habrá cosas espectaculares de Alfredo Flores, de Nazario Vergara, del matador Humberto Flores, de Emilio Armas, de José Antonio González, y tuyas, mi querido Diego Lobo. Pues así sí, que por ahí hay que hacer el esfuerzo. Sí, sí, esperemos que haya buena aceptación el jueves. Hay que llevar parné. Hay que llevar parné, porque si no... Y el fin de semana. Porque si no, no le da al artista para sacar después la peseta y la pintura y todo esto, ¿eh? Sí, jueves es la inauguración y abierta al público viernes, sábado y domingo 4, 5 y 6 de este, ¿ya?, inminente mes de agosto. Pues Belén, buen regreso y ya te esperamos. Ya te extrañamos, sí, Bel. Pues, ya con muchas ganas de volver a estar ahí en la casa de Encaste TV, con ustedes a los micrófonos. Extraño muchísimo, muchísimo los toros, porque acá en Argentina solo quedan recuerdos de lo que fue el toreo. Sí hubo una plaza de toros alguna vez. Hay museos donde hay obra taurina y se siente todavía un poco que hubo gente que le gustó los toros, pero ya no hay nada de eso, ¿no? Entonces, pues sentirme orgullosa de ser mexicana y de poder ver por acá también artistas mexicanos en los museos. Hablabas hace rato de Diego Rivera y pues acá es uno de los artistas más reconocidos. Y ojalá que algún día veamos Diego Loss en los museos de todo el mundo, como actualmente están las obras del maestro Reveles en todo el mundo. Eso es algo muy importante que pocos saben, pero que el maestro Reveles es considerado uno de los mejores retratistas del mundo, y pues poderlo ver tan cerquita, todos los que están en la Ciudad de México, que puedan acercarse este 4, 5 y 6 a ver la obra. Y pues Diego, insisto, la enhorabuena por estar en este importante homenaje, y además de poder decir algún día que te codeaste con este gran artista, y que ojalá pudieras convivir ahora mucho más con él y acercarte un poco a él para poderle aprender todavía a este gran maestro, y que algún día también tú seas nuestro gran representante en el mundo de la pintura en todo el mundo, ¿no? Un saludo a todos. Y pues ya, estamos a nada. Oye, te manda saludos desde Teciutlán, Tony del Fuello nos está escuchando. Ay, Tony, le llevo por ahí un regalito. Bueno, a todos, ¿no? No a todos no, pero a Tony sí, porque nos va a recibir en Teciutlán, porque yo sé el buen gusto que tiene de gastronomía, con sus restaurantes que de verdad son una delicia. Hace rato les comentaba de los pulpos, pero comer en Teciutlán es una delicia. En el Amaranto. Y ahora en el encierro. Y me da gusto también saber que empezó muy bien la feria de Teciutlán, con triunfos de los toreros, con grandes ganaderías que se van a estar presentando, y sin duda, pues volver a ver Piedras Negras y
de manos del maestro Pizarro, que es nuestro compañero, pues ya estoy más que emocionada de estar por allá. Sí, todos. Entonces, un saludo a todos por allá. Un saludo a todos. Puros toreros mexicanos. ¡Feliz regreso, Belén! Muy importante. ¡Hasta luego! Mil gracias, Bel. Un beso. Buenas madrugadas allá. Buenas madrugadas, exactamente. En Buenos Aires, Argentina. Y sí, repetimos pues todos los eventos que vamos a tener a través de Encaste TV el jueves, transmisión a partir de las 8 de la noche en vivo desde la casa de Coahuila, en la inauguración de la exposición Honor al Maestro Ramón Reveles a través de Taurino, www.encaste.tv, en nuestra fanpage completamente en vivo también a través de Facebook. Podrán seguir todos los pormenores. Y el domingo, en vivo, nuestra primera transmisión. Estamos desplegando una gran producción. Ojalá y nos puedan acompañar. www.encaste.tv, 3:30 de la tarde, desde la Plaza de Toros, El Pinal, allá en el precioso Teciutlán, Puebla, con la segunda corrida de la feria. Un cartelazo, toros de la ganadería tlaxcalteca legendaria de Piedras Negras para el matador capitalino Federico Pizarro, el tlaxcalteca José Luis Angelino y el aguascalentense Arturo Saldívar. Ahí estará también, por supuesto, nuestro compañero Leopoldo Casasola. Vamos a llevarles todas las incidencias. Sí, pues qué emoción la corrida del domingo, ¿no? En esa plaza tan bonita. Sí, la verdad que muy ilusionados de todo. Es un sueño que se cumple en Encaste, todo el trabajo que hemos hecho para aportar a esta fiesta. Y pues ver que está dando frutos es muy grato para nosotros. Y bueno, pues las opciones. Pasarla muy bien durante el festejo en el encierro. Aparten su mesa de una vez, porque la verdad es que vuelan. Son pocos los lugares. Y nos comenta nuestro buen amigo Tony del Fuello que al entrar al encierro está la cabeza de agradecido que fue lidiado en la Plaza de Toros México. Pues hay muchísimos detalles taurinos en el encierro. Ya platicábamos de la variedad de comida. Ahora en unos instantes más vamos a repetir con mucho gusto lo que podrán encontrar ahí en el encierro. Hospédense en el Hotel Virreinal, vayan a comer al Amaranto, ¿sí? Y pues rematar, ojalá y así sea, una gran tarde de toros en la terraza. Completamente, yo creo que, pues que hay mucho ambiente, hay expectación de esta corrida, sobre todo. Sí, bastante expectación, me comentaba Tony, antes de entrar al aire. Expectación y pues nada, yo espero que, bueno, espero igual que los toreros que Piedras Negras jale y que salgamos con recuerdos bonitos, salgamos toreando de la plaza. Exactamente. Bueno, repito con mucho gusto el menú para el encierro de este domingo. Embutidos varios, sopa ajo de papa, solomillo de res al tinto, tarta de Santiago, jarra de sangría incluida en el menú. Y para rematar, claro, pues un gran ambiente después de la corrida, el servicio de meseros y pues un ambiente taurino, 100% con música flamenca. Pues ya queremos que pase rápido la semana para estar ahí en Teciutlán, Puebla. Por último, Diego, algo que le quieras decir al público, ¿cómo concluirías este programa y lo que es el arte taurino, la responsabilidad que también tenemos todos los taurinos, no nada más de defender la fiesta, como acudiendo a las plazas, no nada más de transmitir lo que es la tauromaquia, decir el fondo del toreo, todo eso lo tenemos como tareas, como obligaciones, como responsabilidades, claro. Pero también tenemos fundamentalmente que inculcar el arte que envuelve a la fiesta de los toros. La pintura, la escultura, la danza, música, la música, el cine, el teatro, todas las manifestaciones artísticas, la arquitectura, todo tiene que ver en torno al toro. Ahora sí estamos como Juncal, que todo gira en torno al toro, al torero y al toro. Bueno, pues primero agradecerles. ¿Cómo concluirías?
mucho la invitación y por supuesto agradecer la invitación a la exposición del próximo jueves que... Y todo el fin de semana. Bueno, y de que se inaugura el jueves y que estará el fin de semana. Y pues yo creo que para que el arte se dé, tienen que coincidir muchas cosas en el momento indicado, tener el papel indicado y la pluma indicada, ¿no? Pero bueno, si vas a una plaza de toros, se te facilitan las cosas con la inspiración que puedes obtener ahí y pues decirle a toda la gente que vaya a la plaza y que lleve a sus hijos y que les inculque lo bello que es la plaza de toros, porque yo estoy seguro que hay muchos niños que la emoción que van a sentir en una plaza de toros les va a despertar una inspiración y unas habilidades que no tienen ni idea que las pueden desarrollar. O sea, un niño que vea una buena corrida de toros en un buen día donde se cuajen toro y torero, nunca se le va a olvidar por siempre. Y puede llegar a pintar a su casa. Dicen que el primer cuadro de Picasso fue a los 9 años después de una corrida de toros y que es el único cuadro que nunca quiso vender en su vida, a los 9 años, porque su papá lo llevó a ver toros. Entonces, ¿cuántos no habrá que componen un paso doble o una canción o se les ocurre un poema o se vuelven pintores o en el mejor de los casos se vuelven toreros? Y gracias a nuestro compañero y buen amigo Luis Miguel Castro que está acompañándonos. Un abrazo, Luis Miguel. Un saludo, Luis Miguel. Y bueno, terminamos. Saludos a todos. Terminamos gracias. La emisión de este lunes de Radio Jerónimo. Pues nada, muy contento decirles que estén al pendiente este jueves de otra vez en la presentación que va a estar muy interesante. También decirles del domingo, pues es todo un despliegue lo que estamos haciendo, un gran esfuerzo. Y nada más quiero concretar contigo, digo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden ver tus obras? ¿Cómo pueden adquirir alguna de ellas? Bueno, tengo una página que es artediegoló.com, www.artediegoló.com, y en Instagram estoy como Diegoló, Diegoló, Diegoló dos veces, y en Twitter Diegoló13. Venga, pues ahí, pues, si les interesa, ahí pueden contactar al artista Diegoló. Un gusto tenerte aquí. Nos vemos el fin de semana, por supuesto, en la Plaza de Toros El Pinal, en el Encierro, en el Hotel Virreinal, en el Restaurante Amaranto y en la Suite Terraza. Pues un abrazo para todos y por allá nos saludaremos. El jueves, recuerden, Taurino a partir de las 8 de la noche. Por única ocasión arrancaremos a las 8 de la noche este jueves en vivo, programa especial desde la Casa de Coahuila, claro. Aquí, en Encaste.tv. ¡Buena semana! Buenas noches, buena semana. Gracias. ¡Hasta la próxima! Encaste TV presentó Encaste Radio con Belén Vázquez, Paco Canales y Jerónimo de Cárcer. Espero que estén para allá con nosotros ese día.
historia con Ford hoy se puede hacer realidad. Ven a la Macroventa, compruebe el espacio de nuestras SUVs y estrénalas con bonos de hasta 80 mil pesos. Porque en un Ford hay miles de historias por vivir. Del 1 al 31 de julio de 2017, términos y condiciones en Ford.mx. Ford llega más lejos. En Caste TV te lleva a vivir de cerca la Feria del Toro Tezuitlán 2017. Sigue la transmisión en vivo este domingo 6 de agosto a las 3:30 de la tarde desde la Plaza de Toros El Pinal, con un encierro de la legendaria ganadería de Piedras Negras para los diestros Federico Pizarro, José Luis Angelino y Arturo Saldívar. Sigue todo el detalle de la segunda corrida de la Feria del Toro Tezuitlán 2017 en vivo por Encaste TV y Facebook.